Las ventas en línea generarán este 2022 cerca de 60 mil millones de dólares en México. Esto es 25% más que en 2021. Edialberto Martínez Tejeda, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, admitió que muchos establecimientos tuvieron que incursionar al comercio electrónico para subsistir en pandemia y permanecer dentro del mercado. Porque muchos negocios también han emigrado al comercio en línea, es decir, muchos negocios que antes solamente afiliados a cámara, que antes solamente vendían de manera presencial, también hoy día se han volcado a las ventas en línea y han ayudado mucho a que el sector se mantenga. Entonces, yo no diría que ha afectado, más bien ha venido a aportar, ¿no? A complementarlo, así es. Se estima que los consumidores efectúan entre 1 y 2 compras al mes. Lo que más adquieren en Internet son ropa, moda y accesorios, electrónica y tecnología, así como artículos para el hogar. Tenemos muy buenas expectativas para esta fecha, para estas fechas del Buen Fin, y yo considero que se va a repuntar. Digo, después de 2 años de pandemia, en la que la verdad la situación no estuvo tan favorable para el sector, aunque de alguna manera muchos sectores sí se beneficiaron con las ventas en línea, y que no va a ser la excepción, ¿eh? Mucha gente yo creo que va a seguir comprando en línea, pero obviamente se va a volver a volcar las compras de manera presencial. El comercio establecido espera un repunte en el flujo de recursos a partir de este viernes por la realización del Buen Fin. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.